Una vez el incendio se desata, los trabajos para extinguirlo focalizan toda la atención, pero a la vez los bomberos forestales se esfuerzan en otras zonas no tan cercanas a las llamas para evitar que se propague o se reactive. Una labor esencial. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esas imágenes nos han llegado del incendio que sigue en nivel 2 en la provincia de Ávila, a los pies de la Sierra de Gredos. Allí está Ana Agustín. Ana, esta mañana nos contabas que la situación era más favorable. ¿Cómo ha evolucionado por la tarde? Bueno, pues no ha evolucionado mal. Podemos decir que la situación es buena, aunque el incendio sigue activo. Ni mucho menos podemos hablar de control de este fuego que se iniciaba el pasado viernes en Santa Cruz del Valle. Sí que es verdad que es una evolución muy favorable, como os digo, la mejor situación desde que se iniciara. Y aunque existe riesgo todavía de reproducciones, de reactivaciones, tampoco hay llama en todo el perímetro calcinado afectado por el fuego. El plan de ahorro energético del Gobierno sigue su curso y entrará en vigor el miércoles, pese a la oposición de Castilla y León y del resto de comunidades autónomas en manos del Partido Popular. La ministra cree que todas las comunidades autónomas van a cumplir con este Real Decreto que entra en vigor a partir de este miércoles, a pesar de que las autonomías gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Castilla y León, han pedido que se retire en esta reunión esa serie de medidas. La ministra cree que todo este Real Decreto cumple con la normativa sobre climatización que se viene aplicando desde 2009 y también con la legislación laboral. La plataforma que solicita la construcción de la autovía A11 acaba de comenzar su marcha lenta, que ha salido de Peñafiel y les llevará hasta Castrillo de la Vega, en Burgos, para volver al municipio vallesoletano donde está Alejandro de Paz. Cuéntanos. Así es, pasadas las 8 de la tarde salieron de aquí, de la estación de autobuses de Peñafiel, los manifestantes en dirección a Castrillo de la Vega. Los manifestantes, alrededor de 50 vehículos, protestan contra el Ministerio por la tardanza en la construcción de la autovía A11. A partir de hoy, Renfe abre el registro para pedir bonos gratuitos de cercanías y larga distancia. Los usuarios podrán adquirirlos desde el 24 de agosto a través de la página web o de la aplicación móvil. El envero se ha adelantado. Normalmente la uva cambia de color por San Roque, pero este año 2022, tan diferente en la climatología a los anteriores, ha provocado que las viñas maduren una semana antes. Ahora mismo en la comunidad estamos entre los 22 grados de Burgos y los 30 de Zamora, Salamanca y Valladolid, y para mañana la situación será bien parecida. El calor y las tormentas serán de nuevo las protagonistas. En Burgos y Soria podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas incluso de granizo.